tengo la voz. Vale. Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Bienvenidos al Templo de la Cultura. Mi invitado, el maestro José Huerto Wong, con quien vamos a conversar dentro de unos minutos, va a presentar su poemario, así como vamos a conversar sobre sus obras artísticas. Pero primero que nada, vámonos unos minutos al mundo de la literatura. En el programa de hoy día a las 9 de la noche, Sara Beatriz Guardia va a estar en el programa presentando este libro, Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia. Sara Beatriz Guardia es escritora, directora, fundadora del Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina, docente universitaria, entre otras. Tiene más de una veintena de libros escritos Sara Beatriz Guardia. Ahora sí, vámonos con José Huerto Wong. ¿Cómo estás, José? Un placer, un gusto tenerte. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la acogida. No, más bien, interesante los comentarios en la página de Facebook. En los post publicitarios donde se anuncia tu participación en este programa. Qué bien. Un gusto. Claro que sí, claro que sí. Para información de los amigos que nos ven en todo el mundo, José Huerto Wong estudió en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, Educación Artística, Pintura y Grabado. En la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad del Perú, la Decana de América, Adecuación Educativa, Licenciatura, tiene una maestría en Educación Superior y una maestría en Historia de la Filosofía. Artista plástico, escritor e investigador. ¿Cómo has estado, José? Cuéntame. Un gusto tenerte. Soportando el clima de salud que se vive y los problemas bélicos que también estamos viviendo, y los del Congreso que ya son comunes a nosotros, ¿no? Estoy conversando con mis amigos artistas. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Qué cosa es ser artista, José Wong, José Huerto? Ser artista es una locura. Es una locura. Una locura, como lo planteaba Erasmo de Rotterdam. ¿Ya? ¿No? Una locura comparable con la necedad. Es una locura crítica, analítica, contestataria, con arrojo, con perseverancia, con apasionamiento. Esa es la locura del el que no tenga esas condiciones, no puede hacer arte. Seguramente va a ser profesor o por el estilo. Correcto, correcto. ¿Por qué manifiestas eso, José Huerto? ¿Por qué manifiesto que la estoy... Lo que estás manifestando, porque si no fuera así, sería más que profesor. Bueno, yo siempre he sido un profesor muy crítico, algo levantisco, ¿no? En el sentido de la confrontación dialéctico, ¿no? Del diálogo, del debate. Y te digo de locura, porque si no tuviéramos esa apreciación de la locura, según Erasmo de Rotterdam, no podríamos hacer arte, porque el arte es, digamos, una constatación literal, física, de todo lo que ocurre en nuestra sociedad. Y debemos de mirar la sociedad, leer a la sociedad e interpretarla de acuerdo a los principios estéticos. Que va, el punto final es el público, entonces al público hay que darle algo para que critique, analice y debata. Claro.
Claro que sí, correcto. Dime, ¿y tu trayectoria con el mundo artístico empieza desde niño? Bueno, es un lugar común, Ya. ¿eh? Yo siempre fui artista y tengo amigos que dicen que yo nací artista, ¿no? No creo yo. En los colegios sí tenía muy buenos herbarios, carpetas de trabajo. El Ministerio de Educación se llevaba mis carpetas cuando estudiaba de secundaria. Me hacía con los famosos lápices mongol. Ah, claro, sí me acuerdo, sí, el lápiz mongol, ¿eh? Los jurados se les llamaba la atención. Y pienso que eso es lo que debe de plantear un artista, porque si no se plantea el hecho plástico, creativo, a través de esa necesidad, de esa locura, entre comillas, no va a tener apasionamiento para continuar luchando por su arte en este mundo tan difícil que nos ha tocado vivir, ¿no? Y eso es lo que siempre le digo a los alumnos, que la escuela de arte es simplemente un ágora, es un ágora de la conversación, del diálogo, del debate, de las salidas a las galerías o a los teatros, ¿no? Y de los amoríos también, ¿no? ¿Por qué no? Claro. El artista es muy apasionado, no solamente en lo estético, sino apasionado en las relaciones humanas. De ahí que siempre salimos golpeados, pues, con estas relaciones ¿Sí? con las parejas, casi siempre es así, pues, ¿no? Tengo una visión muy especial de la relación de pareja. Claro. Claro que sí, claro que sí. Dime, ¿y tu paso por Bellas Artes? Me paso por Bellas Artes, yo ingresé en 1960, primer gobierno de Belaúnde, Terry, cuando se trataba de implementar la educación por el arte. Belaúnde Educación por el arte. logró implementarla, digamos, en el campo teorético. Pero se dieron con la sorpresa de que en nuestro medio no existían profesores especializados en la enseñanza a través del arte. Entonces tuvieron que crear, fueron muy creativos en esa situación. Como no tenían profesores dedicados a la enseñanza por el arte, un grupo de sanmarquinos vino a la escuela, entre ellos yo, porque yo había ingresado a letras. A Y otro letras. grupo de bellasartinos se trasladó hubo un intercambio a San Marcos. Al cabo de 6 meses, cada uno regresó a su alma mater. Yo fui el único, justamente el loco, que me quedé en Belaúnde. Cuando no regresé a San Marcos, pues caí como pez al agua. Era mi sitio, era lo que yo, era verdaderamente lo que yo deseaba en la vida, ¿no? Rendí mis exámenes de ingreso. Y comencé con el primer año. Fue una época muy privilegiada en cuanto a personal docente. Era un staff docente que ya quisieran tener las mejores universidades. Tuvimos ahí al doctor Atilio Sibirich, senador por el Cusco, a Enrique Solari Suain, actor de Coyacocha, al doctor Prealé, al doctor que me enseñó pedagogía, Quinto Presa, creo que se llamaba. Y así, en fin, eran gente, pues, a Paco Abril de Vivero, gente de mucha connotación, y llegaba a la escuela porque la escuela en esas épocas era famosa, era la única escuela que verdaderamente que. Bellas Y mira, Artes. ¿por qué destacó la Escuela de Bellas Artes entre todas las otras escuelas? Porque tuvimos el privilegio de ser el medio que acogió a los andinos migrantes y a los grupos humildes del Perú. Eso hizo que se creara un arte especial en la escuela. Ya José Salvador ya nos había
Y había muchas cosas interesantes en mi época, verdaderamente yo las añoro, las recuerdo con mucho cariño, ¿no? Se estudiaba todo el día, se estudiaba hasta la noche, en la mañana llegamos a las 8, los sábados eran los sábados culturales. ¡Ah, caramba! Sí, se hacían sábados culturales, había películas, videos, salían los sicuris. Los sicuris. En la escuela teníamos un grupo de sicuris y de un trío de música criolla. Caramba. Y una carcochita que nos regaló, que alguien nos regaló, que nos servía para salir a hacer viajes al interior del país. Pero solamente llegábamos a Chaclacayo. Ya no rendía ya. Claro. Cosas muy bellas vivieron en las décadas de los 60. Creo que hasta los 70 duró todas esas cosas, ¿no? Ahora no sé cómo creamos en esa época el Cine Club de Bellas Artes. Ahí se vieron las mejores obras de Eisenstein. De volar. Ahí vimos las primeras manifestaciones del realismo italiano con la famosa Sofía Loren. La Dolce Vita con Anita Ekberg. Muchas cosas interesantes hubieron en esa época. Los viernes salíamos y en grupo nos tomábamos unas chelitas. Claro. Y en grupo nos íbamos al Teatro Municipal. Con algunos, porque en esa época, sí se podía compartir con el profesor. Había un gran respeto, casi veneración por los profesores. Entonces salíamos con ellos, nos íbamos a la cazuela del municipal. Ahí vimos a la cazuela, arriba. Claro, ahí vimos a Maya Priscaya, obras de teatro, qué sé yo, ¿no? Y ahí salíamos y nos íbamos dando unos reconcitos, se habían por ahí. Y terminamos con las otras chelitas. Ajá, a conversar, ¿no? Amablemente. La tertulia cultural. Ah, o sea, el aprendizaje no quedó en la escuela. El aprendizaje continuó en la vida urbana. Es la época, ¿no? Si no te recordarás, del teatro de calle. Las sillas, el Rey Ubu, en el Campo de Marte. Teatro al aire libre. Íbamos ahí también. O sea, había muchas cosas. Era la nueva ola. Ahí se inició la época de los hippies. Una bella época, ¿no? Con esta música tan ligera y tan agradable, tan romántica, ¿no? Sí, pues, y apareció por ahí, apareció después los Beatles, Santana, etcétera, ¿no? Y ahora no sé en qué andar. ¿Fuiste hippie tú también? Bueno, la mayoría, el 99.9% de nosotros andamos con el cabello largo. Ya. Yeah. Y gritando en alta voz la libertad. Sí, muy bella época. Y todo estaba permitido dentro de los cauces, digamos, de lo ético, ¿no? Sí. Yo siempre he sido un profesor que dentro de mi enseñanza he propiciado la libertad. Y no sé si habrá dado resultado. Trataba de enseñar haciendo correlacionar lo estético con lo ético. Ajá. Arte y estética deben ir juntos. No es posible que los alumnos sigan pensando en la época de los pintores malditos de fines de 1800, o que fueron unos grandes genios, a no dudarlo. Gauguin, Toulouse, Manet, Monet, qué sé yo, Modigliani, pero estamos viviendo en otros contextos, otras épocas, donde la sociedad exige de que los pintores aporten. Y no podemos aportar pues maripositas, gatitos. Sí, claro. Hay que aportar ideas construidas a través de la belleza, de los íconos, de los símbolos, para que el destino final, que es el público, se cuestione y se pregunte, caramba, ¿qué es esto? Voy a buscar al artista que me explique, ¿no? Y que se aperturen debates. Porque si algo hace el arte actual es que debe de conmocionar.
no emocional. La emoción estética fue un planteamiento teórico de Kant. O sea, la emoción, ¿no? Sí. La gotita de agua que parecía que fuera mojada, una mariposa, todas esas cosas. No, ahora se trata de un arte que conmocione, no que emocione, que conmocione. Es decir, el público llega ante la obra y dice, caramba, ¿qué es esto? Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo habrá hecho? Entonces, al interrogarse de esa forma, conmocionarte, que no es lo mismo que emocionarte, el eje cognitivo que está en nuestro cerebro se modifica y hace que empecemos a preguntar. Entonces, el arte se convierte en un hecho cognitivo y no simplemente decorativo. Yo estoy en contra del... No estoy en contra, sino que pienso de que vivimos una etapa y la vida transcurre de manera muy violenta. De repente te das cuenta que los años han pasado y no has dejado ni has hecho nada que verdaderamente... Simplemente algunas cositas bonitas que a veces se venden y a veces no. Pero qué contradictorio, ¿no? Un hecho casi mágico, aunque no creo en esas cosas yo. Pero cuando tú más te desligas de la idea de venta y simplemente te concentras en el quehacer estético de la obra que está frente a ti, de descubrir lo que está dentro de la piedra, de analizar lo que te está diciendo la misma pintura, esa pintura se vende más que la otra. ¿Por qué? Porque has puesto mucho de ti. Pero dime una cosa, es que ser un artista comercial es muy diferente al otro tipo de artista. Bueno, eso hay que hacérselo comprender a los jóvenes. Claro. Porque... Ahí está lo ético y lo estético. Sí. José Huerto. Bueno, claro que sí, tú tienes que discernir. Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Cositas bonitas para vender? ¿O algo trascendental que ayude al público a cuestionarse, a dialogar, a hablar? Dentro de lo estético, dentro de lo bello, dentro de lo creativo. No quiero panfletos. No. Pero son cosas que atraigan, que sean bellas, pero hay una gran distancia entre lo bello y lo bonito. Decía Marcel de Santepié, decía, lo feo puede ser bello, pero lo bonito jamás. O sea, hay cosas feas, por ejemplo, que tú ves, digamos, la obra de Goya, Desastres de la Guerra. Nadie dirá que es una cosa bonita, pero sí es bella, conmociona. Goya es uno de los artistas que tomó conciencia de que su pueblo estaba siendo invadido por Francia, y él era una persona que vendía mucho en Francia. Y se regresó a España y luchó por su pueblo y creó las famosas aguas fuertes, que se denominaron algo así como el desgarro del pueblo, todas esas cosas. También creó una serie que eran ilusiones, algo por el estilo, en agua fuerte, en blanco y negro. Desastres de la Guerra se llamó su serie. Okay. Tú sabes que en grabado, pues el grabado más, todo ha variado un poco, ¿no? Pero grabado, hasta ahora sigo creyendo en esto. La primera forma de grabado que sale, que llega a América, es el grabado xilográfico. Okay. El grabado hecho en madera, que fue creado en la antigua China. Y llegó acá a América a través del gran río Yangtze, del gran río cultural, le digo, ¿no? Metafóricamente a Grecia, de ahí pasó a España, y después con la conquista, o con la invasión blanca, se ha salido todo. No, sí estamos. Estamos, yo no me veo, ¿sí? Lo veo acá. Castillo. No, sí, te veo perfectamente. ¿Sí? Ah, ya. Sí, está. Un ratito. Sí, está bien. ¿Eh? Ok. Ya está.
Bueno, te decía de que, y así han tomado conciencia muchos de los artistas de lo que se debe de hacer y en qué momento y qué se debe hacer. Lo hizo Goya, lo hizo Picasso con su gran obra Guernica, que habla de los desastres de la guerra durante el enfrentamiento que hubo en España en el 37 frente a Franco, pues el dictador Franco, ¿no? Y lo han hecho muchos artistas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, artistas que han hecho arte crítico, son pocos, ¿ah? Don Teodoro Núñez Ureta, Así, tengo un libro de Teodoro. un gran arequipeño que no solamente tomó conciencia, fue director y participó y organizó la revolución en Arequipa contra Odría. Fue un artista que hizo pintura, acuarela, poesía. Es una característica generalmente de los artistas profundos que hacen mucha obra. Claro. Debe ser por la curiosidad que tienen, qué sé yo, ¿no? Mucha obra. Igualmente, igual fue con José Sabogal. Sabogal le hizo 4 o 5 libros, hizo, ¿no? Planteó pues el indigenismo en nuestro país, ¿no? La defensa de la cultura indígena. Claro, Otro pero artista. discúlpame, José, pero tú también tienes una producción y voy a mostrar alguna de tus obras porque estuve investigando tu Facebook. Dije, caramba, qué tal producción la que José Huerto Wong tiene. Para información de los amigos que nos están viendo, para finalizar el programa, la segunda parte, vamos a conversar sobre el poemario. Primero vamos a sus obras de arte del maestro. Acompáñame, José. Acá, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué quieres que te la describa? Claro, sí. Ah, bueno, esta es una de las obras que he hecho últimamente durante la pandemia. Y justamente se ve un rostro de un hombre desesperado y al fondo una serie de iconos, símbolos que reflejan, por ejemplo, a la mujer, la muerte, el infinito, el yin, el yang, la libertad, y otras cosas que hay por ahí, ¿no? Al fondo también hay unos rostros que están velados, también gritando, sufriendo. Fue un trabajo que me salió de forma muy espontánea. Es grande, un trabajo grande, sí. Salió durante la pandemia, pues uno ve las cosas que están sucediendo y quise hablar de eso. Hice toda una serie de la pandemia. Ah, Claro. esta es una de las esculturas que hice también. Tú sabes de que yo soy un defensor del artista polifacético. No entiendo cómo una persona puede pasar 50, 60 años haciendo una misma cosa. Tuve un profesor, ¿A qué te refieres con una misma cosa? una misma técnica y una misma alegoría. Siempre el mismo tema, siempre el mismo tratamiento, siempre la misma técnica, ¿no? No lo entiendo yo. Estas esculturas están hechas sobre algunas, hice 12, 13 esculturas, hice. Unas en piedra serpentina. Otros están en granito y algunas en piedra de huamanga. ¿Por qué me Ah, llegan? caramba. Muchas cosas de hecho así por el azar. Yo tengo mucho cariño por la gente de Ayacucho. Me han recibido muy bien, hemos hecho mucho trabajo ahí. Y me regalaron piedras. Y tuve la oportunidad de hacer esculturas. Tres Caramba, esculturas. Bueno. interesante. Este es un dibujo. Este es un dibujo que está dividido en una serie de recuadros y que el tema central es el dolor, el pesar, la angustia. Hay tres rostros ahí que expresan dolor y hay una cruz de cabeza que es la denominada la cruz del anticristo.
Y ahí ves otro ícono también que es la tragedia y el drama. Y hay así, no, en realidad lo que expresan es dolor. Dolor, ¿no? Es dibujo, ¿eh? Es dibujo. Es una cosa que le he recomendado a los alumnos que hagan mucho dibujo. También las manos crispadas, un rostro también gritando al centro y observando al espectador, acá allá arriba otro. Casi la mayoría de los es también dibujo. He hecho mucho dibujo. Casi la mayoría de mis dibujos, de mis obras son así, muestras críticas de lo contestatario, ¿no? Bueno, acá estoy en el Parque San José, que es donde hice El poemario. el poemario, ¿no? Y estoy ahí en una muestra que hicieron en la calle el grupo, la Asociación de Egresados Adayap, que la dirige mi gran amigo Quijano. Y ahí estoy con una obra que se llama Apasionario, pero que es un guitarrero. Ahí vamos, sigamos. ¿Y qué dices que te la describa? Ah, lo mismo. ¿Qué pasa, maestro? Esta es otra obra, una de las últimas obras que he hecho con mucho colorido, pero que no he dejado el tema del desgarro, del dolor, de la angustia, del pesar, del apasionamiento. Es un cuadro que está rodeado de líneas circulares que demuestran el vigor de la pasión, pero que hay dos figuras. A la derecha hay un naipe, que es el rey de oros, y a la izquierda está la reina de espadas. Sí, sí, sí. Al centro hay un rostro gritando. Bueno, esta pintura se denominó Cartas Marcadas. Creo que se refería a un engaño, parece ser, ¿no? Veamos. Siempre. Claro. ¿Algo más? Ah, bueno. Esto es un grabado. Un grabado muy antiguo. Se llamó Feróstico. Eso, ahora que hablo contigo me doy cuenta de los títulos que he puesto. Siempre denotan dolor, pasión, angustia, pesar. Eso te iba a preguntarte. Por ejemplo, de tus dibujos, he estado viendo ahí mucho dolor, ¿verdad? Mucho Angustia, blanco, dolor, negro, malos recuerdos también. malos recuerdos, En la ¿sí? vida, yo siempre he dicho que en la vida social hay más dolores que alegrías. Malos recuerdos también, ¿no? Engaños me refiero a que no se cumple lo que hiciste. Y entonces te crea angustia, pesares, insomnios. Por eso tal vez que me dijeron que era una obra existencial. Ahí también hay un hombre en la parte superior que está agarrándose el cerebro. Y hay varias figuras ahí, ¿no? Eso lo hice con la técnica del intaglio que se denomina cera blanda. Okay, Es cera blanda. cera blanda, es una técnica que se utiliza en el intaglio, mediante la cual se pueden colocar varios colores de un solo tiraje y en una sola plancha. Normalmente se utilizan para cada color una plancha, pero en esta técnica se utiliza en una sola plancha varios colores. Okay, perfecto. Ah, bueno, esta es una estampa de unas postales. Rosita. Rosita Vendedora se llama. Tú sabes que en esa época hice, yo dentro de la forma de ser me interesé mucho por la acuarela. Estuve estudiando la acuarela durante 2 años. No lograba dominarla. La acuarela para mí, ¿no? Para mí es una de las técnicas más difíciles. Porque la acuarela no puede retocar. En la acuarela hay lo que se denomina su principal característica, la reserva de los blancos. No puedes poner blancos, tienes que reservarlos, cuidarlos.
Y esas acuarelas, que fueron 13 o 12, creo, se denominaron los niños hombres, porque retrataban a niños que limpiaban carro, el lustrabotas, ¿no? el haz del trompo, el niño que vive en sus casuchas de cañas en el arenal. Son acuarelas que me premió con CITEC, cuando estaba de presidente del doctor Del Río. Okay. Y son acuarelas que después me las solicitó la ONU. Creo que fue para repartir ahí entre, ¿no? Y entre la gente de ahí, la Organización de las Naciones Unidas. Sí, fue un hito en mi trayectoria que me brindó muchas satisfacciones. Este es un grabado. Una xilografía hecha a la media caña, a la mano alzada, directa, dibujando y tallando. Se llama Lo han matado. Y se ven tres horizontales que son los alambres de púas. Y una paloma de la libertad enredada ahí y muriendo. Al centro, algunas gotas de sangre. Y un pequeño poema que en una época se me dio por poner poesía en mis obras. Sí, es una obra que mucha gente... Pero no, no es un estilo común poner poesía en una obra, ¿no? No. ¿Cómo lo haces tú? Pero yo le pongo. Claro. Una vez el maestro don Teodoro Núñez Ureta, la cual visitaba mucho yo en su taller, me dijo: José, hay un momento en la producción del arte que nadie te puede decir cómo debes hacerlo. Porque el agua tan... Dije, puedes poner el color, quitar el color. Yo últimamente, he estado poniendo pequeños estratos de poesía, ¿no? Y es verdaderamente un dilema, porque el ubicar dentro del área gráfica de la obra un poema te lleva a analizar el peso de las masas, de no malograr la composición y que el escrito se lea. Claro. Tiene que ser así, la obra tiene que ser directa, tiene que decir algo, ¿no? Tiene que decir, no puede ser de otra manera. Bueno, esta es una de las versiones del... El guitarrista. Del guitarrista, todos lo llaman guitarrista, pero yo le puse por nombre pasionario. Pues en el fondo lo que quise expresar es arriba unas aves estilizadas y la pasión que pone el artista en hacer su obra, ¿no? Puede poner un pintor, un grabador, un cantante de ópera, escogí a un guitarrero. Es una obra que le he tenido que... Cosa que no hago yo, ¿eh? Yo nunca reproduzco una obra. Se la llevan y ya. O sea, son únicas, tus obras son únicas. No, bueno, si lo hago, digamos, en otro tipo de composición, con otros colores, ¿no? Ya no es la misma obra, pues. No. Esto es pintura, es en blanco. Esto es una caja, son las máscaras. Estas son máscaras hechas tallando madera. Ajá. Y después iluminadas. También se las llevaron, ¿no? Me gustaron mucho. Interesante. Era negreada y después de tallada, iluminada. Ah, esta es una máscara hecha en terracota. Se llama el coquero. ¿Ya? Verá que tiene una mejilla más inflada que otra. Y una flor al costado, ¿no? Sí, también ahí se hacía el modelado. Esta es la técnica de la escultura que se denomina el modelado. Patinada con un negro de frente, ¿no? Ok, perfecto. Esta es parte de la obra de talla, de madera, iluminada con colores. Son máscaras andinas. Ok. Bueno, esta no, ya no es talla, esto es repujado en cobre iluminado. Uh-huh. Una plancha de cobre se coloca sobre una superficie de brea estirada, ¿no? Plana, y ahí con una gurbia vas detallando un relieve y después lo pintas. Ok. Máscaras.
Ah, este es mi gran amigo Pancho Izquierdo. Como sabrá, pues Pancho fue uno de los pintores contestatarios, críticos, analíticos. También buen escritor, hijo de un gran escritor, Izquierdo Ríos. Y muy político, una persona muy honesta que le gustaba mucho la pintura, el dibujo de calle. Y encima la calle ya pintaba, ya pintaba. Correcto, correcto. Acá nos escribe Liliana Melchor. Dice, un lujo tener como invitado al gran maestro grabador José Huerto. Gracias, gracias. Nos escribe nuestro apreciado amigo Heber Souza desde Durazno, Uruguay. El próximo mes, Heber va a estar directo en la cartelera para todo el mundo. José, viendo tus comentarios, ya te imagino en una cátedra, en una clase contigo. Interesantísimo. Sí. No, porque también lo corroboro con los comentarios de los que han sido tus alumnos en el Facebook, en tu cuenta. Sí, bueno, la verdad es que también a la educación he llegado por cuestiones del azar, ¿no? Bueno, muchas de las cosas que yo he realizado, y a todas las cosas que yo realizo le pongo mucha fuerza, mucho apasionamiento, Hay ¿no? que ponerle pues. Sí, pero hay cosas a las que he llegado por cuestiones del azar, como el llegar a la escuela. Llegué a un intercambio y me quedé ahí como pato en el agua, ¿no? Pero muchas cosas he hecho así porque me salían al frente y me dedicaba a culminarlas, a hacerlas. Igual pasó con la poesía, ¿no? Siempre escribí, un día se me ocurrió. Yo era muy amigo de la gente del grupo literario Hora Cero, Hora cero, ¿ya? que desarrollaron un tipo de poesía muy importante, muy emergente, que se denominó poesía de calle o de la calle. Estuvo integrado por grandes poetas, ¿no? Como Verástegui, Juan Ramírez Ruiz, Pimentel, Domingo de Ramos, etcétera, ¿no? Rosse, el gran poeta Rosse. Fueron mis amigos, andaba mucho con Juan Ramírez, era un gran visitante de la escuela. Grandes noches de bohemia. Y entre bohemia y bohemia me explicaron, conversábamos de su poesía, creaban poesía en sobremesa, y así con ello fui aprendiendo a sentir aquello que es el hablar poéticamente, el hablar bien. Me hace recordar a una querida amiga Rose, que un día me citó a este escritor argentino. Pues no me acuerdo, pero la cita decía, sí, la cita decía que la obligación del poeta es darle a la sociedad la musicalidad de la palabra bien escrita y bien dicha. Correcto, correcto. Dime una cosa, pero con todos esos profesores que has tenido esa época de lujo de Bellas Artes. Eso, ya me imagino una tertulia, pues 2, 3, 4 en la mañana, pues por todo lo Bueno, hay alto, una ¿no? cosa que no sé si será bueno decirla o no, pero Dime. en esa época se respetaban mucho a los profesores. Y Sí. cualquier artista éramos bohemios. Y en esa Sí. época se podía salir a tomar unas cuantas botellas de cerveza, que eran bastantes, con los profesores. Claro. Se salía y, y ahí había a media cuadra de la escuela una chingana, una cantina que se llamaba La Arequipeña. Ahí llegamos con algunos de nuestros profesores y ahí recibí las mejores clases de arte. Sí, fue, sí. Porque el arte, si el profesor no te enseña, por eso yo siempre digo,
un profesor de arte tiene que tener experiencia. Por supuesto. No puede llevar a una escuela a alumnos que han acabado de egresar, ¿no? Porque el profesor de arte enseña con su experiencia, y no solamente con su experiencia estética, con su experiencia de vida. ¿Cómo han vivido? ¿Qué les ha pasado? ¿Cuándo han viajado? ¿Los han morido? ¿Las historias? Claro, claro. Toda la trayectoria, pues. Eso amplía todo tu... Y ahí recibí mejores clases, me acuerdo. Yo con varios profesores íbamos a ir a tomarnos unas cervezas y decían lo que no decían en el salón de clase. Sí, pues. Pero con mucho respeto, con mucho respeto. No. Soy testigo. Por ejemplo, un día terminamos un concierto como a las 9 de la noche. Habían venido Otoniel Cayanchira, el maestro del arpa ayacuchana, y cumpleaños de un amigo. Con 6, con 7 nos fuimos al estudio de la cartelera en Lince. En ese grupo había otro arpista. Fue una noche de arpa, donde uno se pasaba el arpa al otro y conversaban, puede que, por ejemplo, tal arpista tocaba así. Yo decía, esto es para poner una grabadora, porque era una clase, pues... Mira, con referencia a lo que tú hablas, pues sí, eso es verdaderamente que es así. Cuando hicimos la revista Bellas Artes, que fue órgano cultural de la escuela, no sé por qué la desaparecieron, que todo era gratuito, lo hacíamos por, como se dice, por amor al arte, queríamos tener una revista. Era el amor a Bellas Artes, pues. ¿Qué hacíamos para conseguir artículo, ¿no? Nos íbamos en la noche del viernes y sábado, nos íbamos a Barranco, yeah, al este local que se denominó La Noche. No sé si hasta ahora existirá, pues, que un par de bocinos, ¿no? Ahí nos encontramos los plásticos, poetas, artistas de teatro. Nos estábamos toda la noche hasta el amanecer y ahí conseguíamos artículos para la revista. Ahí nos brindaban y ahí lo apuntábamos, ¿no? Y le hacíamos que lo firme. Pero así, claro que así, sí, así vivíamos, así, claro, así con amor. Claro que sí, claro que sí. José, ¿cómo nace el poemario San José? Yo he hecho una inferencia estadística, ¿no? Imaginando que como tú vives en Jesús María, te encanta el Parque San José, te sentabas en el parque en sus bancas y ahí escribiste el poemario. Algo de eso. Ese es mi último poemario. Ya. Y efectivamente, por esas cosas de las, un día estaba sentado, a veces me siento ahí a mirar la gente que hace, ¿no? Es persona de pocos amigos. Y empecé a hacer, digamos, a escribir así libremente, ¿no? Pero lo que veía en el parque, unas personas que pasaban, otros que nada hacían, el ilustrador. Sí, pues hay de todo en un parque, y claro. Y así compilaba una serie de apuntes. Después me iba a mi casa, que estaba a 2 cuadras, lo limpiaba. Ya entraba la parte de la técnica de la poesía, que es el área, pues, de la composición, del ritmo, del equilibrio, ¿no? Todas esas cosas. Sí, tratando de que las cosas que uno escribe en la calle no pierdan la frescura de hacerlas dentro de la casa. Y así fui desarrollando dentro de un contexto, ese poemario, que es el último, creo. Y se desarrolla en el contexto de lo que estábamos viviendo, las elecciones últimas. Okay. Por supuesto que alrededor todo lo que se ve, ¿no? La gente humilde, pobre, que no tiene trabajo, que no tiene para comer, ¿no? Todo eso fue engrosando esas cosas y traté de no, digamos, visualizarlo de una manera, no, más bien traté de visualizarlo de una manera más impersonal. Okay. O sea, yo tuve que elegir mi voto. Traté de no meterlo ahí, pero sugerí más o menos por qué caminos iba, ¿no? Uh-huh. Yo no soy muy de acuerdo con las ideas
conservadoras. Okay. No, no forma parte de mi casero, no, no me estable en esa política. Pero dentro de lo otro, nuestro pueblo considero que no está preparado para un cambio brusco. No está preparado. Como sucedió en China, ¿no? Claro. Como sucedió en Rusia. Claro que sí. Pueblo preparadísimo, pues ya luchadores. China luchó durante 100 años y votó a todos los de la ONU, que ahora están de moda. A todos los votó, a los japoneses, ingleses, franceses, italianos, a todos los votó. Se quedó mal. Igual pasó en Rusia. Sacaron a todos y a pelear y crearon una. Acá no, entonces, acá que hay reformismo. El reformismo significa modificar algo de la estructura que tiene el gran poder, pero al final sucede que cuando tú modificas algo, no cambias nada. Así es. Gracias, hay que cambiar todo para cambiar verdaderamente, ¿no? Claro que sí. Acá Leonel Sánchez, en el prólogo, dice así: José Huerto Wong es hombre que ha vivido intensamente los avatares de la creatividad artística en el Perú. Y por ser aeda crítico, es hombre muy amado y muy confrontado. Eso sí es. Eso es cierto. Sí, tengo gente que, no sé, hay gente que gratuitamente me critica. Yo también, pero es que no podemos ser pepita de oro para agradarle a todo el mundo. Así es, así es. Entonces, y además yo soy una persona muy contestataria en el sentido de crítico, analítico. Como he hecho investigaciones, me he acostumbrado a hablar con la verdad. Y parece ser que en nuestro medio hay personas que no les agrada eso. Uh-huh. La verdad es una cosa que hay que saberla tratar y diferir, ¿no? Hay verdades dolorosas. Claro, claro que sí. Aquí vivimos, ¿no? Así es. Acá manifiesta, ¿no? En su poemario Parque San José, visualiza el vértigo humano del contexto social. Sus versos iluminan con estilo armonioso y preciso las implicaciones del ser humano. Así es, así es. Sin querer entrar a ese tema de político, ¿no? Bueno, todo arte es político. Sí. Todo arte es político. Algunos hacen política lúcida y otros hacen política torpe, ¿no? Pero todo hecho humano es político, igual que todo arte es mental, político. Claro, claro que sí. Pero todo nace desde lo que observas. Las cosas que pones en tu obra nacen en la realidad, la observas, ingresan a tu cerebro y la trasladas a través de la estética a tu obra. Por eso yo no creo mucho en eso del numen, de la inspiración, no. Todo está en la realidad. Ahora el artista tiene que interpretar, pues no se trata de ser una cámara fotográfica. Eso que ves en la realidad, que te conmueve, que te conmociona, tienes que interpretarlo estéticamente con los principios tecnológicos de las triadas y llevarlo a una obra que sea bella. Uh-huh. Pero como dice Marcel Saint-Pierre, todo lo feo puede ser bello, lo bonito jamás. Eso se refiere a la conmoción, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Dime, para información del público, tus alumnos, exalumnos, que quieren adquirir el poemario, ¿dónde lo consiguen, José Huerto? Bueno, mi amiga Blanca lo tiene acá en la Escuela de Arte de Ampay Yurak. Mi hijo también creo que lo tiene. Yo no tengo. Ok, ya. Se agotaron todos. Creo que sí, la verdad que sí, pero la señora Blanquita. Blanca Cancharis, ¿no? Sí, dirige la Escuela de Arte Ampay Yurak, Arte Integral. A ella pueden acudir, ¿no? En Facebook van a encontrar la dirección exacta, la Avenida Benavides, 38. 30, eso okay.
se creó. Okay, buscan Blanca Canchales o Escuela de Arte. Sí, ahí encuentra. Correcto, correcto. Dime, José, para terminar, ¿qué más vas a hacer en este año? En marzo, abril, mayo, junio. Mira, ¿qué vas a presentar? Yeah. Siempre me propongo descansar, porque esta pandemia me ha dejado a mí muy agotado. Yeah. La pandemia, las cosas que veo, esta guerra que hay ahora, y las cosas que se ven, ¿no?, en el Congreso, la barbaridad, sí, peleándose, el país atrasado, me fastidia, ¿no? Pero siempre me propongo descansar. Uh-huh. Pero uno dispone y el cerebro dice que debe hacer. Y últimamente he comenzado justamente a hacer he terminado últimamente, a pesar de que pensé ya no descansar un tiempo, tres obras últimas, que también le he agregado unos pequeños poemas a los costados. Una obra se denomina Grito de Llamada, la otra se denomina Gestalt, uh-huh, y la otra no me acuerdo, pero creo que no tiene título. Ok, pero en su momento le vas a poner su título. Lo que no he hecho poesía para las pinturas, pero no he estado pensando en escribir otro poemario. Es muy, muy agotador ese escribir. Seguramente. Mi apreciado José Huerto Wong, un gran placer, un gran gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias y siempre las puertas abiertas, pues es un placer gracias haber conversado contigo. Claro que sí. Espero que sigan estas entrevistas, que son muy aleccionadoras para el público en general, para los alumnos y para los profesores, que cada vez sean mejores y que unan a la estética, a la ética, y que vayan a través, pues, de buscar, digamos, consonancia con aquello de lo feo puede ser bello, lo bonito. Claro que sí, un agradecimiento a estar con nosotros, un agradecimiento a Blanca Canchares por el apoyo al programa. Muchas gracias. Ajá, está acompañada de sus ex alumnos, ex alumnas de Bellas Artes. Un gusto. Creo que esos son los momentos más gratos para un maestro, ¿no? O sea, el reconocimiento, el cariño. Tuve la oportunidad de conocerte personalmente gracias a Blanca Canchares y noté el cariño, el aprecio que te tiene. Eso es lo que has cultivado, pues es la valoración. En realidad la mayoría de los alumnos la mayoría, digo, porque hay uno que se me escapó por ahí. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Quién fue? Claro que sí. Blanquita Canchares, ¿algún comentario para finalizar el programa? Invitamos a tu compañera a hacer un comentario al maestro. Claro, Carlos, siempre agradecido contigo. Gracias por entrevistar a mi profesor. Quiero presentar a Liliana Melchor, también grabadora de Bellas Artes. A Elida Gómez, también grabadora. Todas somos grabadores, discípulas de nuestro querido profesor. Claro que sí. Creo que la próxima que vaya a la escuela voy a ir con mi costal. Lo voy a llevar vacío, pero lo voy a traer repleto de todos los artistas que para los siguientes programas. Acá tenemos un comentario. Iris Huerto, felicitaciones a mi papá. Gracias por ser como eres, la hija más orgullosa del mundo. Te quiero, Iris, su hija del maestro Wong. Aprovechando este espacio, Blanquita, ¿qué actividades de la escuela? Sí, todo bien, ahorita con las exposiciones, hay una exposición por el aniversario del taller, se vienen los nuevos horarios de verano, y ahí en contacto, ahí para nuevas cosas que vamos a ir presentando. Gracias a ti, gracias claro, a ti. De nada, un gusto haberlos tenido en el programa. No se olviden, minuto después de las 9 de la noche. Chao, adiós, gracias. Acompáñenme a cerrar el programa. Minuto después de las 9 de la noche, Sara Beatriz Guardia va a presentar el libro Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia. Minuto después de las 8, va a estar Yehudi, compositor, músico, acá en la cartelera. Muy amable por sintonizar este segmento. Lo dejo con el spot de febrero
de la cartelera. Mañana sale el spot de Matzo. Chao. Thank you.